Señores, un capítulo más, una versión más de lo que es Lucha Time. Bienvenidos, esperemos que se encuentren en la comodidad de sus hogares. Recuerden tomar lo que es su sana distancia y todas las medidas de precaución. Seguimos en la cuarentena. Lucha Time ha dejado muchas cosas en las últimas semanas. Tenemos un encuentro de luchadores aéreos. Ya los habíamos visto en anteriores ocasiones en diferentes facetas. Hoy se van a enfrentar mano a mano Baby Extreme en contra de Vértigo. Claro que sí, pues una lucha de dos aéreos que impresionan bastante, los favoritos de Lucha Time, ¿por qué no decirlo? Y pues vienen aquí a demostrarlo todo y para darlo a las personas que están viendo en casa. El otro compadre, perdón, se me había olvidado presentarlo, Jonathan Steele, JC Zapata, los compadres también aquí en Lucha Time. Muchas gracias, Nacho Rodríguez, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compadre, la verdad. Extasiado de lo que nos espera el día de hoy, como tú bien dijiste, esta lucha que se espera, y pues Baby Extreme, esperemos y los remedios que va a estar usando de Doña Chachita para esa rodilla lastimada, sí, le funcionen y pueda darlo todo en esta lucha. Oye, y como capítulo estelar, un episodio más en esta lucha, en esta rivalidad, el feudo más fuerte dentro de Lucha Time, el ícono rudo en contra del ícono del bien, Azrael por una parte, el rudo que hasta hasta con todo, destruyendo a su archinémesis, a su rival, The Mummy. Ha habido guitarrazos, lucha sin reglas, lucha en parejas, lucha de cuatro esquinas. Ha habido de todo tipo de encuentros. Siempre hasta el momento, Azrael es el que ha ganado más batallas dentro de esta guerra sin cuartel. Tal vez algún día este pique desencadene en un máscara contra máscara. Oye, pues el reto no falta por lanzarse, porque esta rivalidad se pone bastante caliente. Y la verdad es de que Azrael le ha estado dando hasta por debajo de la mesa de Mummy, que ya no lo ven, y claro, compadre. Oye, compadre, pero pues bueno, yo nada más lo que quiero es que ya termine, porque siempre Azrael, tú como dices, ha ganado, pero siempre con artimañas por detrás, atacando. Ha estado luchando. Y lo mantuvo retirado. A mí me da mucho miedo por The Mummy, espero y salga victorioso, y pues aquí estamos. Bueno, vámonos a las sesiones, esto es Lucha Time. ¿Cómo estás, hermano? Te recuerdo que el día de hoy se escribe una historia, y en la lucha libre es una mafia que vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, esto es una mafia, permítame un ratito. ¡Adelante! ¿Qué pasó, mafioso? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Qué bueno que vinieron. Así es, te venimos a invitar. El hijo del enfermero, el hijo del espectro, que extrañamos, ese rudo grande que eres, ese color de Junior que traes por dentro. Y ¿sabes qué? Queremos que te unas con nosotros, aunque sea por una ocasión. Por esta noche, quiero que seas el Junior, que siempre eres hijo. ¿Y qué necesita? Vamos a acabar con los hardcore, esos muchachitos que andan muy crecidos, que extremos, que no sé qué. Vamos a enseñar lo que verdaderamente es un rudo. Pero ¿sí sabes que aquí hay una mafia? Aquí hay una mafia. Pero vamos a ver qué pasa con ustedes, a ver si realmente podemos hacer esa aliación que tengo con ustedes. Primero vamos a luchar, después hablamos. Piensa bien las cosas, mafioso. Hagan lo que ustedes quieran, yo me presento. Oye, te decía, el día de hoy se escribe una historia. Y ya vinieron unos muchachitos. Estamos de vuelta a una transmisión más de Lucha Time, haciendo su aparición. Mini Bengalí, lo hemos estado viendo las últimas semanas, haciendo un muy buen desempeño a la hora de ser el cuadrilátero de Lucha Time. Mini Bengalí, le doy la bienvenida también a los compadres de Lucha Time. Primero que nada, Jonathan Steele. Pues aquí estamos emocionados en la arena Lucha Time, dando presencia a este primer combate. Y pues bueno, mi nombre es Jonathan Steele. También nada más y nada menos que JC Zapata. Muchas gracias, Nacho Rodríguez. Pues estamos muy contentos. Estamos anonadados con el nuevo talento que trae Lucha Time. Una lucha aérea extremadamente bonita.
que nos van a regalar ahorita los gladiadores. Esperemos y pues sigan a flor de piel como desde el primer evento, mi querido Nachito. Mucha juventud en el cuadrilátero en este momento. Ahí estamos viendo al referee Juan Corona revisando de negro con blanco, nada más y nada menos que Radar apareciendo de rojo con plateado y negro. También está Nocivo, y al que ya conocemos, nada más y nada menos que a Mini Bengali. Mucha agilidad, mucha juventud es lo que vamos a tener. Referee Juan Coronas, y vamos a dar inicio. Tiempo, primera caída, compadres. Pues bueno, están aquí midiéndose los tres en este Three-Way Dance, un baile de tres, compadre, pues para que no te hagas bolas, y vamos a ver de qué cuero saltan más correas. O de qué ventanas saltan más castas, como acostumbramos a decir, compadre. Pues bueno, Nachito, al parecer se están acechando, el Radar lo tiene en el Radar, el Nocivo parece más Nocivo de lo normal, y pues mire, venga, Lin lo tiene aquí. Uy, intentan el espaldas planas, Nachito. Cuidado, porque ya creo que nada más se lo está llevando con una ranita. Mini Bengalí rompe con una patada directo a la espalda. Ahora se está llevando con un paquetito nada más. También solamente uno por parte de los tres. Buscaron el toque y quedan atentos al movimiento de cada uno. Obviamente tiene que haber mucha movilidad. Tienen que mostrar lo que han estado trabajando a lo largo de la semana en su entrenamiento. Falla con el lazo al cuello. La patada también falla. Una patada más allá. ¡Patada voladora! ¡Wow! Mira qué agilidad por parte de los tres, Nachito. Es lo que veníamos comentando. Gran talento joven, aéreo, dinámico. ¿Y qué te puedo decir yo? Toda la energía aquí luchando en la pandemia no nos detiene. ¡Esto es lucha! ¡Uy, lo esquiva! Viene al juego de cuerdas Mini Bengalí cuando lo reciben con el doble antebrazo. Quedan estos dos de frente. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte. Falla el antebrazo este que lo derriba Nocivo. Lo acaba de hacer nada más la levantada. Lo manda al juego de cuerdas. Le da la vuelta completa. Vamos a ver. Quería un codazo. Lo alcanza a detener. Le alcanza a dar la vuelta Nocivo nuevamente. Va directo a las cuerdas. Lo espera. Falla el antebrazazo este que da la patada directo. A sálvase a la parte y viene. ¡Excelente! Machetazo de pierna por parte, muy Nocivo el machetazo de pierna. Wow, le hacen un neck breaker, excelente, hermoso dibujado. Una patada seca por parte de mi Bengalí directo al rostro de Nocivo. Tiene que salir del cuadrilátero este que Radar. Aquí viene Mini Bengalí a toda velocidad, rebota con las cuerdas y mira de qué manera Mini Bengalí engañando a su oponente. Se lo está llevando con esta alita, hace solamente el resorte. Pensé que venía la alita voladora, pero solamente lo amarró. Mini Bengalí viene nuevamente al juego de cuerdas, lo espera con las tijeras voladoras. Excelente manera de efectuar las tijeras de la nada, no se las esperaba, Nocivo. Y bueno, Mini Bengalí tiene aquí con un... ¡Uy, las alitas de Ángel! ¡Wow! Tremendo facebuster por parte de Mini Bengalí. A salvar Nocivo, perdón, tiene que llegar a salvar Radar a su hermano Nocivo cuando ya casi sucumbía en el toque de tres. Viene, lo esquiva Nocivo, Radar a toda velocidad, se sube la tercera. ¡Qué mortal! ¡Excelente! Hacia atrás por parte de Radar. Oye, Radar lo tiene bien identificado, supo que no debía de hacer la plancha y está haciendo un juego de cuerdas. ¡Wow! Tremenda pasada, dibujándola en el aire, hermoso, teniendo bien identificado a Mini Bengalín en el Radar. Cuerdas por parte de Radar, muy significativo, la verdad, muy al estilo de la vieja escuela, que es los luchadores aéreos. Muy bien, muy buena escuela que hemos mostrado hasta el momento los tres. Nocivo, obviamente, tomando un poquito de aire, lo vemos, sale hasta afuera. ¡Wow! ¿De qué manera se dio con el suelo de la arena de lucha? ¡Espérate! ¡Oh! ¡Tercera! Nocivo a toda velocidad, nos dejó aquí a todos sorprendidos. Oye, y al parecer están ahí abajo del río, los estás echando, los tiene identificados en el Radar. ¡Corre la tercera cuerda! ¡Wow! ¿Qué nos espera? ¡Wow! ¡Tremendo tornillo! ¡Qué buen tornillo por parte de Radar! Viene ya el conteo por parte del referee Juan Coronas. ¡Vámonos! ¡Jonathan a la repetición! Pero mira de qué manera va Radar a toda velocidad. Se sube a la tercera cuerda y nos sorprende a todos con tremendo tornillo hacia abajo del ring. ¿Cómo cuántas vueltas dio ahí con ese tornillo, compadres? O sea... Yo creo que se fueron dos y media, ¿eh? Dos y media. Fueron tan rápidas que no pude ni contarlas. Pero bueno, ya está Mini Bengalín arriba del ring. Radar está incorporándose también. ¡Uy, lo esquivo! ¡Wow! Oye, inteligentemente se alcanzó a mover Radar y ya venía la patada directo. Bueno, cuidado que lo está cargando. Lo tiene manera, vamos a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, es la poderoso! ¡Aparte Mini Bengalín! ¡Uno, dos, tres palmadas! Se lleva la lucha, tremendo movimiento especial. Estamos viendo en la repetición cómo lo engancha para hacer el side slam de manera eficaz y con costalazo cayendo de sentón para poderlo rendir y tener la cuenta de tres. Baby, baby, baby.
felicidades por el encuentro de hoy. Fue una lucha difícil. Por ahí se dice que eres el mejor luchador ahí hoy en día. Pero déjame recordarte que yo fui el mejor luchador aéreo y extremo en Monterrey. Así es que, ¿cómo ves si te reto para la otra semana un mano a mano tú y yo? Porque es tiempo de retomar mi mote de luchador aéreo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Demostrar quién es el verdadero demonio del aire. Y estamos ya de vuelta en lo que es la segunda batalla de la noche. Pues ya uno muy conocido de la gente de Lucha Tiger es el luchador Vértigo. Vértigo viene aquí presentando de gran manera y con una indumentaria excelente. Lo estamos viendo, Vértigo, que pues ha demostrado que pues él no tiene miedo a nada y viene aquí de una manera que no, hombre, ni para qué te digo, compadre. Vértigo es un luchador óptimo, de alguna manera busca aprovechar la lucha y llevar la cuenta de tres de inmediato porque lo que busca es ganar, pero oye, exacto, yo soy copa con uno de los consentidos de Lucha Tag, nada más y nada menos que el demonio del aire, Babystream. Estaba recordando que en anteriores eventos, Baby Extreme sufrió una lesión y Vértigo no lo dudó en irse para hacerle el talón de Aquiles y poderse llevar la victoria. Y bueno, no ha pasado mucho, entonces esa lesión está fresca, sí. Así es, hoy nos topamos con un mano a mano el referee Juan Coronas para esta batalla. ¡Tiempo, compadres! ¡Empezamos con las sesiones! Empiezan midiéndose, Vértigo, Baby Extreme. Parece que Baby Extreme le quiere dar la mano porque pues sabemos de antemano que tiene gran profesionalidad, Baby Extreme. Oye, y pues Baby Extreme se puso el suficiente desinfectante en la rodilla como para poder llevar a cabo la lucha. Vamos a ver cuánto la aguanta y pues el dolor surge, el dolor acumulado, pues no perdona, Nachito. Y es hasta el momento, Vértigo, impresionante, mostrando, intenta pisar, falla, se lo está llevando, le da la patada en la espalda, este que es Baby Extreme, viene con el azorcello, falla Vértigo, falla la patada, este que es el Baby Extreme, los dos se bloquean la patada, doble antebrazo, chocan solamente, falla el antebrazo, este que es el Baby Extreme, se lo lleva con las tijeras voladoras, pero responde Baby Extreme, ¿de qué manera? Excelente, Baby Extreme, mostrando mucha agilidad y con estas tijeras, y mira cómo se da la vuelta para dejar de pie, derribar a su enemigo Vértigo, lo tiene aquí en el suelo, se levanta, Vértigo hace lo propio, se da la marometa y mira aquí los dos, demostrando que traen talento. Qué manera, la verdad, de iniciar esta batalla, los dos demostrando mucha habilidad. La verdad, la rapidez va a ser el sinónimo de esta batalla. Cuando veo este tipo de lucha, este tipo de movimientos, no tengo ni idea quién se puede llevar la victoria. Pues aquí está en el juego de cuerdas, esquiva. ¡Vértigo! ¡Wow! ¡Qué manera de esquivar por parte de Baby Extreme! Qué bonito, mortales al frente, cayendo de pie. Este que es el Baby Extreme, la patada fuerte a la boca del estómago por parte de Vértigo. ¡Cuidado! Repite la dosis con la patada al pecho. Le da solamente el trompito. Y viene rodilla directo a la cara. Le sacó brillo a la rodilla antes. Parece que se va a morir o algo por ahí. Desinfectante, compadre. Viene solamente el corteo. Obviamente, Vértigo está exigiendo al referee Juan Coronas que vaya un poco más rápido. Hasta el momento, un buen desempeño en esta batalla. Lo tiene ya en las cuerdas. Vamos a ver qué nos pueden regalar en este momento. Lo manda al extremo contrario. Sale inteligentemente Baby Extreme. Y es lo que hace a Vértigo con el golpe. ¡Uy! Está fuerte en el rostro. Guajolotera que se escuchó en toda la arena. Viene Baby desde la tercera apoyándose con tremendas tijeras. Oye, aquí esquiva por parte de Vértigo. ¡Wow! Y le regresa la medicina con la misma cuchara. ¡Cuidado, cuidado, compadres! ¡Que viene, que viene! Vértigo a toda velocidad, por arriba de tercera, con gran mortal hacia afuera del ring. ¡Excelente vuelo! Ese vuelo va directo al top 17 de esta semana, Nachito. ¿Traemos 17 esta vez? Pues parece que se ha juntado porque han sido tantas especialidades que ya ni siquiera puedo. ¡Qué buena movilidad hasta el momento, compadres! Vamos a repetición como Vértigo salía por encima de la tercera con este bonito mortal hacia el frente. Hasta el momento, Vértigo lleva la mejor parte, está subiendo a su rival ya a la lona nuevamente. Oye, y recordar que la semana pasada Baby Extreme tenía esa lesión y ya se le está notando. El cansancio se tenía que dejar ver. Y aquí Vértigo lo canta. ¡Se acabó, Baby! ¡Lo azota! ¿De qué manera? Michinoku Driver, no, 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 por parte de Vértigo. ¡Solamente uno! Yo pensé que se iba a llegar el conteo a dos.
Oye, pues es que uno ya no sabe cómo está, aunque está demostrando imparcialidad en este combate, ya que pues, sus alrededores, antes que nada, muestran respeto al deporte y pues se ve verlo porque no perdona la lesión y eso, para mí, es respeto. Un raquetazo que lo manda solamente a las cuerdas, va al juego de cuerdas, este que es de Dixtrin, se lo está llevando con las tijeras de corbata, lo está mandando hasta afuera, pero compadre, la especialidad de este joven se va a hacer presente. Se prepara, tiene bien medio, la agarra para el suelo, ¡oh, esto es impresionante! ¡Oh, qué tornillo! ¡Qué bonita proyección nos acaba de regalar Baby Extreme! ¿Cuántas vueltas contaste esta vez con Baby Extreme? Porque estamos en una competencia de tornillos. De tornillos el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que esta vez fue una y media. Ah, va ganando de radar. Yo vi tres. No, espérame. Y creo que va al top 5. Oye, fíjate que hay un viejo, una vieja historia donde dicen que Baby Extreme, ¡wow! Tremenda rodilla. Se aventó desde una avioneta para efectuar una plancha con 30.000 giros, algo así. Bien, este que es vértigo lo está mandando al esquinero inteligentemente la ala zanjarilla Baby Extreme, la patada directo a la nuca, el rodillazo de igual manera, vamos a ver, ¡pum! Rodilla directo al rostro, cuidado que aquí se puede terminar, un insignia directo al rostro nuevamente de vértigo, ya muy castigado con este combo, cuidado que lo está cazando Baby, lo está cazando, super cold breaker. Oye, tremendo combo, yo nada más escuchaba. Tú sabes que la bala fría, papi. Y aquí lo está acomodando. Baby Chiri se prepara. Sale de Luis para subirse a la tercera. Y llega su amigo del equipo. ¡Oh, se va a apoyar a Chito! Para un mortal hacia atrás. Usando las cuerdas de una manera impresionante. ¡Solamente dos! ¡Qué manera de castigarlo! Desde la parte de afuera, utilizando la ceja, apoyándose en la segunda y entró al mortal desde afuera del cuadrilátero. Claramente, sí, fue la segunda. Eso lo hace más impresionante y con más grado de dificultad. Y ahora está utilizando la tercera cuerda para castigarlo y tenerlo amarrado y haciéndole una manita de point point. De esto, pero mira cómo tiene la Bailey. Vértigo, lo tiene casado, lo amarra. ¡Wow! ¡Le acaba de destruir! ¡Vértigo por parte de Vértigo! ¡Valga la redundancia! ¡Su castigo preferido! ¡Y está rompiendo! Normalmente Vértigo termina con este castigo sus batallas. ¡Y Baby Extreme alcanzó a votar! Baby anda muy inspirado. Parece que la lesión no, para él no es nada. Vértigo ya está sufriendo. ¿De por qué Baby no se rinde? Oye, pero no deja de mayugarlo, aún estando los dos cansados, no dejan de tirarse golpes. ¡Wow! ¡Qué lucha más impresionante por parte de Vértigo y Baby Extreme, el demonio del aire! ¡Uy! ¡Un Samoan hacia atrás con mortal! ¡Quedé bastante impresionado! ¡No me lo esperaba! ¡Qué manera de castigarlo! Justo cuando venía a darle toda la vuelta buscando conseguir castigar a Vértigo. Al final se llevó la peor parte de Baby Extreme. Solamente cayó como un Samoan Drop. Ya lo apuntaban. Lo deja ahí en el centro esperando. ¡Oh! ¡En el centro del cuadrilátero! Especialidad de la casa, mi querido Nachito. Pero lo está levantando Baby. ¡Oh! ¡Psycho Driver number 4! ¡Qué bonito castigo de terminarlo! Y con esto concluye la lucha por parte de Baby Extreme. 3-3-3. Baby se lleva la victoria. Oye, y en la repetición estamos viendo aquí el tornillo excelente por parte de Baby Extreme, donde rafagadas de aire, hasta parecía un taladro, Nachito. ¡Qué manera, la verdad! ¡Qué buena batalla hasta el momento! En esta apenas la segunda de la noche. ¡Vamos a las repeticiones! ¿Cómo Vértigo implementaba su Total Vértigo, su driver, para castigar a Baby Extreme y alcanzó a botarlo? Yo pensé que aquí culminaría la lucha. Posteriormente, vamos a ver este Psycho Driver muy al estilo de Super Dragón. Solo le faltó un poquito levantarlo a este que es Baby Extreme. Tal vez el peso le venció un poco, pero lo levanta, consigue concretar el Psycho Driver. Conteo de tres manera. Y se terminó. Y dándole vuelta al rollo. Estamos de vuelta a la sección de Lucha Time. No lo habíamos visto en los últimos shows, pero hoy reaparece en esta arena. Oh, un momento.
es el mafioso. Pero esta noche regresa al personaje que le dio proyección dentro de la lucha libre. Como ves, el hijo de Mongol Chino, una gran leyenda dentro de la lucha libre de Regiomontana. Wow, ¿de qué manera hace su regreso el mafioso, Nacho? Con este personaje, como tú lo has bien dicho, que le dio crecimiento. Oye, y no viene solo, porque viene acompañado de la potencia lagunera, los favoritos de JC. Oye, claro que sí, mis favoritos, pero ahora con tantos cambios, tantas traiciones y reclutamiento, ya no sé ni para qué lado irme, Nachito, compadre. No sé qué puede pasar aquí con este personaje que tiene de Mongol de regreso. Mira, tú eres una persona muy propia. Tú no te metas con los rudos, compadre. No te conviene andar cambiando de bando. Oye, es que esto es una facción de juniors, como se destilaba en la época de la lucha libre. Son puros juniors. El hijo del espectro, el hijo del enfermero y el hijo del Mongol Chino. Estamos hablando de una segunda generación de luchadores. Y pues bueno, se van a enfrentar aquí contra la pareja invicta de Lucha Time. Están diciendo que superando rachas de Psycho Clown, Undertaker y demás, comparándolos ya de esa manera, pues, ¿qué puedes esperar? ¿Se romperá la racha a raíz de los Junior? No sé qué espera. Los Hardcore Crew hacen su aparición en la arena Lucha Time. Y el médico brujo. Wow, no dejan de sorprenderme. Mira la Hardcore Crew con qué elegancia. Mira esos maquillajes de Muerte Extrema y de Sickboy. Y mira la indumentaria del médico brujo que viene con gran poder y el bat de béisbol que no puede faltar para inducir al miedo. Pues para ver si funciona contra esa gran tercia que se está formando por los Junior. Y pues es una lucha de pesos completos. Entonces vamos a ver, ¿se perderá el invicto o se perderá la dinastía Junior? Ya, hay que sanitizar. Cada lucha, y si no es que más. Estamos hablando que esta es una lucha de tercias, lucha de rudos, solamente rudos en el cuadrilátero. Estamos viendo a los Hardcore Crew que continúan con su racha invicta en contra de estas nuevas leyendas de Juniors. Ellos son el hijo del espectro, el hijo del enfermero y el hijo del Mongol Chino. Wow, tanta elegancia en el ring, yo no me lo puedo creer. Y pues esperando, pues de mis ídolos, la Hardcore Crew, que den lo máximo y que les den en todas. ¡Allá! Michael Jackson, ¿y para qué te digo, compadre? Michael Jackson, bueno, vamos a ver. Le están haciendo el reclamo, porque hay que recordar que el hijo del Mongol Chino ya había perdido su máscara. Y Sickboy y los demás Hardcore Crew están reclamando que debe subir ya sin su tapa, por respeto al público. Pues no sé qué miedo le tendrán a esa máscara, no pasa nada, hombre. Pues, ¿qué miedo tiene la Hardcore Crew? ¿Ay, miedito de perder el invicto? No, es respeto a la lucha libre. Sabemos que la Hardcore Crew, pues una de las crews más respetuosas con esto de la lucha libre. Y los altercados que ha tenido Sickboy con el loco Arreola, pues, ¿qué te puedo decir, compadre? Pues bueno, pues esperemos que el Corona pues sea imparcial por fin, por el amor de Jesucristo de Nazaret, Nachito. Vamos a ver cómo inicia esta batalla, sin el hecho de que sean luchadores rudos. Están buscando entrar a lo que es el terreno del llaveo y contra llaveo por parte de este que es el hijo del Mongol Chino y Muerte Extrema, buscando ahí la toma de fuerza, buscando poco a poco la mano. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte en estos primeros escarceos. Rápido, Sarlo derriba este que es Muerte Extrema y se va castigando la pierna del hijo del Mongol. Lo sorprendió directamente a la pierna, haciendo el candado, muy golpeando la parte dormilona de la rodilla. El hijo del Mongol se libera, ahora lo tiene. Le voltea Muerte Extrema. Tremendo candado. Derribada, Nachito. Candado con derribada por parte de este que es el hijo del Mongol. Se lo lleva rápido, castigando con las piernas. Ya lo tiene bien sujeto. Este que es Muerte Extrema, obviamente buscando zafarse. El hijo del Mongol le hace el amarre correcto a las piernas. Vamos a ver cómo lo castiga desde arriba. Ya lo tiene bien tejido con esta cruceta nada más. Se tiene que rodar Muerte Extrema para poder salir del castigo. Bien hasta el momento. Ambos luchadores mostrando buena técnica, mostrando buena escuela los dos. Claro que sí, el hijo del Mongol, pues de una manera. ¿Y de qué escuela viene? Nunca lo puedes decir, Nachito. Si mira la elegancia que tiene para esas llaves, ese llaveo y contrallaveo que vemos por parte del hijo del Mongol, no se ve todos los días. Muy bien, la verdad, hasta el momento sigue castigando las extremidades del que Muerte Extrema. Muy bien, el hijo del Mongol Chino mostrando
la escuela que trae ya Muerte Extrema también le tiene que dar la vuelta, se ha apoyado con el referee, tiene que llegar Médico Brujo a patear desde afuera, y los dos, la verdad, derrochando calidad en este inicio de batalla. Oye, sorprendiéndome del hijo de Mongol, o sea, no sé si sea por la máscara, pero el ras de lona ahorita lo trae a tope. Y aquí se muestra la preparación de los dos, ya que los dos han sabido llevar la lucha por el terreno técnico, las llaves y las contrallaves, respondiéndose muy bien uno al otro. Viene el hijo del Mongol con tremendo lazo al cuello, no alcanza a derribar a Muerte Extrema, responde de la misma manera a Muerte Extrema. Y están chocando dos titanes en este ring, agarra vuelo Muerte Extrema, ahora sí se lo lleva con tremendas tijeras de peso pesado. ¿Te esperabas esas tijeras? ¿Te esperabas esas tijeras por parte de este gran peso pesado? ¡Y esa pasada! ¡Wow! Demostrando la agilidad que tiene Muerte Extrema, a pesar del tonelaje, Nachi. Viene con el taco, la salida de bandera por parte de este que es el hijo del Mongol. Aprovecha con el resorte. Fuerte el golpe, derecha, izquierda, le da toda la vuelta. ¡Cuidado! Porque lo está derribando, lo tiene bien amarrado, castigando tanto el brazo, cortándole la respiración también a Muerte Extrema. Muerte Extrema se alcanza de zafar de esta llave en el último momento. Pero entra el hijo del Médico Brujo a toda velocidad, derribando al hijo del Mongol chino de una manera impresionante. Oye, y también pues el hijo del Médico Brujo, o sea, estamos viendo ¡uy! Tremendas patadas directo a la pierna. No sé si están concentrando desde el principio, yo veo que están castigando la pierna. Exacto, con estas patadas de canguro, el Médico Brujo enfrentando a nada más y nada menos que contra el hijo del enfermero. Duelo, duelo de matasanos. De matasanos, de alquimistas, de médicos. ¡Wow! Un juego de cuerdas. ¡Esquiva! ¡Wow! El hijo del enfermero, excelente agilidad demostrando. Tijeritas, muy dibujaditas, y lo saca del ring. Con las tijeras voladoras, este que es el hijo del enfermero, viene con la patada Filomena Simboy, una más al pecho, lo está mandando al juego de cuerdas, este que es el hijo del enfermero. Lo está llevando con la ranita, Simboy alcanza a dar toda la vuelta, el codazo fuerte, lo deja tendido. Lo dejó sanitizado al hijo del enfermero, Simboy, con tanto poder, pero aquí viene a hacerle frente el hijo del efecto Junior, que agarra toda velocidad, se le mueve con las cuerdas, lo esquiva, se trae ahí, lo vuelve a lanzar, viene de regreso Simboy, dímelo Nachito, ¿qué está pasando? Viene con las tijeras voladoras, qué agilidad, estamos hablando del peso pesado más rápido de la baraja luchística. Intenta chocar con el Médico Brujo, también lo Muerte Extrema, Médico Brujo repartiéndole para llevar a la carta al club el hijo del espectro. Juega Montonero, Bañito Ruso, Bañito Ruso, ¿qué está pasando? Hay que recordar que es duelo de rudos aquí, la verdad, el referee sale sobrando. Claro que sí, pero mira cómo la Hardcore Crew está dominando, que es lo que a mí me encanta, Nacho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y aquí es donde viene ya el terreno que bien domina la Hardcore Crew, la lucha Hardcore. Oye, ya teniendo una silla así, güey, sometiendo abajo del ring, al hijo del espectro, mientras... ¡Oh! ¡Uy! Mientras está la acción arriba del ring también, compadre, machetazo de pie. Desenmascarar al hijo del Mongol chino. Así es, compadres, hay que recordar que el hijo del Mongol chino ya había perdido su incógnita, ya había perdido la máscara aquí en la Arena Coliseo de Monterrey. Y aquí en la Arena Lucha Time se había presentado como el mafioso. Hoy por una invitación que le hicieron también estos juniors, la potencia lagunera, formaron esta nueva alianza, esta tercia de esta nueva generación de juniors. Pero ya le están quitando la incógnita y los Hardcore Pride, los Hardcore Crew, perdón, están castigando a el hijo del Mongol. ¿Y de qué manera? Con este antebrazo estilo europeo que viene Muerte Extrema, pero lo mandan al otro lado del ring. Viene el hijo de Médico a toda velocidad, lo esquiva. El hijo de Mongol chino, se esquiva Médico y ¡wow! ¡Tremendo raquetazo! ¡Wow! Y no termina el castigo, tremenda patada. No sé si esa enseñándole la marca de la bota, compadre. Mira nada más lo que viene, marca de cara. ¡Cañón! ¡Ala de cañón! ¡Qué buen! Qué buen equipo, qué buen movimiento combinado por parte de estos luchadores para rematar. ¡Giro atómico por parte del Médico Brujo! Oye, compadre Nachito, compadre, ¿cómo me puedo dirigir yo? ¿Al hijo de Mongol o mafioso? Ya ni sé. De las dos maneras es correcto, no hay problema. Gracias, gracias. Pero aquí tienen sometido al hijo del enfermero, que está pidiendo clemencia en esta cuarentena, compadre. ¿Qué me tienes que decir al respecto? Pues no sé, pues no hay problema, el hijo del enfermero se puede curar después de cada lucha. Uy,
pero ya está. ¡Wow! ¡Qué tremenda caída por parte del hijo del enfermero! Oye, sonó en toda la arena. Lucha está en la manera de caer el hijo del enfermero. ¡Cuidado! Porque mira la reacción. ¡Cuidado! Nada de eso. Ya pensábamos que el mafioso o el hijo del mongol podía reaccionar, pero los Hardcore Crew alcanzaron a detenerlo. Mira, lo van a levantar con este suplex doble. ¿De qué manera? ¿Con qué poder se lo llevaron? Oye, están tan pesados que me preocupa el ring. Siempre estoy preocupado por el ring, Giovanna, chico, porque rebotan de manera... ¡Ah, mira! ¡Wow! ¡Se lo llevan los dos! ¡A los dos! ¡Qué poder por parte del hijo del mongol chino! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está a las alturas! ¡Ah, espectacular por parte del hijo del enfermero! ¡Ya viene! ¡No hay conteo! ¿Qué pasó? ¡No hay conteo! ¡Ya está! El hijo del espectro también viene con el antebrazo. ¡Derriba al médico brujo! ¡Derriba también a Sick Boy! ¡Tienen que levantar a muerte extrema! Tremenda patada por parte del hijo del mongol chino. ¡Lo están esperando! ¡El hijo del enfermero con unas patadas al pecho de muerte extrema! ¡Viene el arte! Juniors. Así que le dé una cachetada o frontera al corona porque ya no sabe ni qué está pasando aquí en el ring, no sabe ni qué, ni por dónde le están llegando. No, sí sabe, pero lo que pasa es que nada, no te voy a explicar a ti, compadre, ¿para qué? ¿Para qué? Y en el duelo de raquetazos por parte del médico brujo y este que es el mafioso. ¡Oh! ¡Suena con todo el golpe del médico brujo! Entra también este que es el hijo del enfermero también con muerte extrema. Ya se están dando con todo. ¡Toma y daca! ¡Toma y daca! ¡Duelo de raquetazos! ¡Tus, tus, tus! ¡Dávanos! ¡Con cierre! ¡Wow! ¡Tremenda dropkick por parte del hijo de Mongolia y el hijo del enfermero! Vamos a ver qué van a preparar. Está ingresando también Sick Boy, pero no ha pegado. Bonita bala de cañón por parte del hijo del espectro. Pero mira que Sick Boy tiene la silla. El hijo del enfermero le está diciendo que no, por favor. ¡Wow! ¡Oye, se equivocó! ¡Se está equivocando! El hijo del mongol, el mafioso, ya nos... A ver, espera, espera un momento porque está cooperando. Está cooperando con Sick Boy. ¡Cuidado! Nacho, Nacho, ¿qué está pasando? ¿Tú estás entendiendo? Oye, están ahí haciendo labor de equipo. También lo está ayudando. En este momento yo quiero pensar que se rompió la alianza después de ese sillazo. Pero van a castigar a este que es el hijo del enfermero. ¡Cuidado que ya lo está levantando Sick Boy! ¡Cuidado! Ahora parecía un error, pero parece que están formando equipo. Parece otra traición, Nacho. No me lo puedo creer. Oye, la sonrisa eterna del mafioso. ¡Wow! Esta tabla acaba de cerrar. Oye, también lo está pateando ya el hijo del mongol o el mafioso. ¡Siguen invictos! ¡Siguen invictos los Hardcore Crew! Ya te lo venía diciendo, esta tercia es poderosa, nadie va a poder con ellos, ni el mismísimo, ni te voy a decir, compadre. Ahora que ya no sabes ni qué, compadre. ¿Viste? ¿Vieron, compadre? La mesa se deshizo en pedacitos, hasta parece que fueron las termitas, pero no, fue el tremendo power con el que lanzaron al hijo del enfermero. Vámonos a la repetición, ¿cómo salía por la ceja del ring? Primero que nada, el hijo del espectro para entrar a los Hardcore Crew que estaban afuera, adentro del cuadrilátero, Sick Boy ingresaba con la silla. Y cuando pensábamos que ya el hijo del mongol o el mafioso sostenía la silla para ayudar a su compañero, no, le terminaba dando el sillazo al hijo del enfermero. Y después de esto, el desenlace de la lucha, ¿cómo rompían esa tabla con la humanidad del hijo del enfermero? Descomunal, salió volando pedazos a diestra y siniestra. Pues bueno, ya yo no sabía qué esperarme, lucha de rudos, traición por doquier, la Hardcore Crew mantiene el invicto, pues qué puede pasar, yo no sé. Señores, bueno, por lo pronto nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Lucha Time! Impresionante el resultado de esta batalla, la sorpresa que tenía el mafioso. Y qué sorpresa, ellos acaban de presentar esta noche la facción de los mafiosos. El mafioso que ya lo habíamos estado viendo aquí en Lucha Time, con granada y con bomba, rudísimos, temidos. Él había dicho que era rudo de la vieja escuela, golpe, patada, no importaba, lo que importa aquí es ganar. Oye, el mafioso explotó una bomba aquí en Lucha Time y la verdad es de que yo me lo esperaba porque con la Hardcore Crew pues tú no te puedes andar andando con cosas y el mafioso se lo llevó. Oye, y no solo eso, estamos hablando de que traicionó a la potencia lagunera, al hijo del espectro y al hijo del enfermero. Como siempre les dije, las sorpresas del mafioso nunca me traen buena espina, pero pues bueno, ahí está, explotando granadas con esquirlas y bombitas. Y ahora, vamos con la lucha estelar de Mommy contra Israel. ¡Vamos allá!
¡Esto no se vale! ¿Por qué hiciste esto? ¡Nos traicionaste, perro! Quedamos que íbamos a ser tercia y nos traicionaste. ¿Y quién les dijo que yo quiero ser tercia de ustedes? Yo me subí a luchar por compromiso propio. Aquí en Monterrey hay un líder y soy yo, el de la mafia. Y te voy a presentar a mis muchachos. ¡Bomba! ¡Granada! Esa es la sorpresa que les tenía a ustedes. ¡Sí, sí! ¡Pinches perros! ¡Se los dije, cabrones! ¡Aquí el líder de la mafia soy yo! ¡Soy yo! ¡Que no se les olvide! ¡Y estamos de vuelta con el platillo estelar de la noche! ¡Llega el rudo ícono del momento, sanitizando la arena Lucha Time, Azrael! Impresionante, no dudo que vaya a utilizar la máquina satanizadora. Sanitizadora. Sanitizadora, ¿de qué estás hablando? Está bien que Azrael es rudo, pero que ¿satanizando a quién o qué? ¿Cómo está aquí en la arena Lucha Time? Nada más falta que rompa la máquina en el oponente, como le encanta a Azrael. Que ya me tiene hartito nada más, poquito, chiquito. Pero bueno, ¿de qué manera está ingresando al ring? ¡Arrael! El rudo del momento. ¿Por qué no decirlo, Nacho? Este es un capítulo más en esa gran rivalidad que tiene enfrente de nada más y nada menos. Llegando a la voz de Ya Salimos de la Tumba. El ícono de Lucha Time, The Mummy. Y empezamos, Dance the Mummy, Dance the Mummy, Baila la Momia, Baila la Momia. Y pues bueno, la momia sabemos que viene de lo más profundo de los sarcófagos. Y pues, no estaría de más sanitizar. Mira, aquí lo tienes ya, compadre, aquí lo tienes a tu ídolo, a ti. Pero mira, ten cuidado con Azrael a toda velocidad. ¡Oh, qué gran tope por parte de Azrael! ¡Lo agarró desprevenido! Oye, y con tremendo puntapié lo está castigando debajo del ring, Nachito. Aquí lo tenemos enfrente de nosotros, enfrente de la mesa de transmisión. Azrael castigando con todo a la momia. Le está quitando parte de su indumentaria de entrada y lo está regresando al cuadrilátero. Hay que hacer mención que esto es una lucha Pulse Count Anywhere. En cualquier lado de la arena puede realizarse el toque de espalda y vemos cómo lo está azotando. Es prácticamente un super libre. De manera estruendosa que ataca a Azrael a The Mummy. Esperemos y The Mummy pues saque la casta y saque todos los poderes egipcios para poder derrotar una vez por todas a este maldito Azrael. Lo mandan al esquinero, viene de regreso y tremendo puntapié por parte de Azrael. Lo recibe con patada al plexo. Viene esta dropkick con un poder descomunal por parte de Azrael. Estilo canguro, ¿verdad? Cuando la momia está reaccionando, le da la vuelta en el esquinero, viene con el changuito. Azrael lo deposita en el tercer tensor, viene fuerte el raquetazo. Le da tremendo derechazo directo a la quijada de The Mummy. Oye, y está castigándolo. En la segunda cuerda están posados en el esquinero. Y pues yo no estoy dejando de llorar desde que mencionaste la arena Coracue. Me llegó el sentimiento, pero mira, compadre, ándale, Azrael, termina atorado en las cuerdas. No lo hagas, la momia, no lo hagas. Con este stomp desde la tercera cuerda de Mummy destrozando a Azrael. Fuerte contacto que se llevó a Azrael, cuidado porque viene el conteo. Uno, dos, viene muy lento el conteo por parte de Juan Coronas. Ya es lo que está reclamando de Mummy. Vámonos rápido cuando Azrael reacciona. Viene con este contequecito, nada más se lo había llevado. Oye, ¿y si le cuenta rápido la hora de Azrael hacer las espaldas planas? No, todo es legal. John Crown está haciendo un trabajo impecable, haciendo el conteo de a tiempos que te enteras, compadre. Oye, pues yo estoy aquí alorado. Lo esquiva como debe de ser. El poderosísimo The Mummy. Oye, se burla Azrael ahí mostrándole la viniseñal. Ya cuando The Mummy lo está barriendo, cuidado porque viene con las patadas. Ese slide poderoso por parte de Mummy. Pide el apoyo de la gente que se dio cita hoy, todo el staff de Lucha Time. Viene, cuidado, prepara, punta de Mummy. Fíjate cómo alcanza a cambiar
cuando venía proyectándose de tope, le da solo el amarre para sacarlo a manera de ala voladora. Tremenda pasada. Y bueno, pues estamos aquí abajo del ring. Como ya lo habías mencionado, Nachito, aquí la cuenta puede ser donde sea, anywhere. Oye, pues el Corona parece que les quiere contar que se suban al ring, pero pues ellos ya se lo llevaron a otro nivel. No les importa si es abajo, si es arriba del ring, porque lo va a estrellar contra el poste. Oye, y está invitándolos a subir al ring, aun y cuando la cuenta puede ser donde sea. Nachito, explícame qué está pasando con el Corona, ya me tiene harto. Así es, ellos yo creo que más que todo por cuestión de The Mummy, que él se va más por el camino de lo técnico, quiere resolver la lucha como debe de ser. En el centro del cuadrilátero, Azrael ataca fuerte con el raquetazo, responde de igual manera The Mummy, vamos a ver, le pide, dale, dale. Este es un pique que se ha dado con todo, viene con el antebrazo, uno, dos, tres por parte de The Mummy, vamos a ver si alcanza a responder. Azrael, ahí con esa cuerda responde de igual manera. Oye, hasta le parece que le entró el demonio a Azrael, pero... Mira la Mummy con el puente, se lo va a llevar, uno, dos, y el conteo de Corona va a ser uno, dos, uy. Y no termina ahí, está de espaldas planas, reversa, ¿qué está pasando, Nachito? Solamente uno alcanzó a romper a Azrael y The Mummy reclamando que debe ser más rápido el conteo por parte del referee Juan Coronas. Ahí hacen la señal de que pues ya mira, ya ve, ya hay una cuerda, hasta hay que tener Susana a distancia. Viene este que es Azrael, alcanza a fallar con el antebrazo, lo tiene cuidado porque va a preparar este T-Bone Plex, muy al estilo de Test cuando estaba en WWE. ¡Qué manera de depositarlo! Sí, ya lo habías dicho, muy al estilo de Test, un luchador que ha sido menospreciado, pero bueno, regalándonos este tremendo movimiento, el cual lo engancha y lo sube porque lo sube. Y ahora está en la segunda cuerda del esquinero de Amor. ¡Wow! Lo bajan de una manera bastante brutal, jalándole los pies a Rael, demostrando que él es el rudo mayor aquí en Lucha Time. Oye, qué manera de golpearse de Mummy la parte alta de la espalda, casi la nuca con el tensor cuando Azrael alcanzó a girar las piernas. Tremendo derechazo de Azrael. Cuidado, responde ahora con la izquierda. Vamos a ver otra vez, está subiendo. Cuidado, porque es un momento, le aplicaron las estacas. Vamos a ver, aquí se lo va a llevar y lo reburla él y baila. Cuidado con esta Frankensteiner. Insisto que vamos a ocupar otro ring. Tremenda Frankensteiner por parte de Azrael, azotando a The Mummy descomunalmente. Oye, pues bueno, ahí lo está agachando y está ahí. ¡Uy! Lo agacha, tiene ahí con un tremendo paquetito. Nah, hombre, digo, ¿qué te digo? Rápido por parte de Johnny Crown. Alcanzó a romper, ¿no? A ver, espérame, está haciendo la seña. Alcanzó a romper cuando The Mummy se avivaba y rompía el castigo. Rebota en las cuerdas, ya lo está esperando Rael. Viene entrando de cazadora The Mummy. Lo levanta, se lo está llevando con la ranita. ¡Cuidado! Le está cruzando las piernas para hacer mayor presión. ¡Viene uno! ¡Dos! ¡Y tres palmadas! ¡No alcanzó a romper! Oye... No puede ser, Azrael ha perdido, compadre, ¿cómo lo viviste? Le pudo haber contado hasta 1002, porque no había de otra, así que ahora Corona, te aguantas, y ¿por qué no una cachetadita ahí, por mientras que vemos las repeticiones, Nachito? Oye, vámonos rápido a la repetición, vámonos con el vuelo de The Mummy, cómo salía disparado The Mummy, y después le enganchaba el brazo a manera de alita para sacarlo por un lado, más adelante también. Como Azrael hacía esta tremenda Frankensteiner cuando caía y pensábamos que lo iba a amarrar, The Mummy alcanza a girarlo, el conteo solo llegaba a dos, posteriormente entrando de cazadora y ahora sí, el conteo de tres. Ni con handicap pudo Azrael contra The Mummy, ni estando de mano con el Corona se pudo. Y pues bueno, pues ahí está. ¡Lucha Time! ¡Yo me cansé de que hagas el ridículo! ¡Te voy a evitar la pena! Y te voy a quitar tu mugrosa máscara. Así es que, ¡acéptame! ¡Un máscara contra máscara, cabrón! ¡Que firme! Ya se está haciendo el reto, Nachito, como lo veníamos comentando. Esta rivalidad tiene que llegar a un punto cúmbine. Fíjate, todavía en la cuenta que llevamos más o menos la lucha, yo llevo 6 contadas a favor de Azrael contra 2. A favor de The Mummy en cuanto a victorias, y todavía así Azrael es el que le está pidiendo la lucha de apuestas. Dando vueltas al asunto. Acuérdate, que vine, directamente con tu amor a demostrarte que esto ha hecho tan bien.
grábatelo bien en tu cabeza. Ya, salimos de la tumba. Perdería la subasta. Así que, me parece perfecto. Saca el contrato y demuestra que no tiene dinero. De Tutankamón, compadre, mejor cállate y vamos a esperarnos a la lucha magnífica de máscara contra máscara. Ha llegado el momento, Nachito, así que pues estén al pendiente todos en hashtag todos en casa. Así es, buen desenlace de esta batalla el día de hoy. Ganó The Mummy en este episodio de este buen feudo, de esta en este pique que tienen estos dos señores. Esto es Lucha Time, a nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias, ellos son los compadres. Muchas gracias, Nacho Rodríguez, y con ustedes los compadres Core, mi nombre es Juan Kratos. Y mi nombre es Jonathan Exil, hasta la próxima.